Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar esta mañana con nosotros en la COP16 en la Casa Pacífica para presentarles a través de este diálogo entre el consejero comisionado Oti Patiño y el joven líder comunicador Lalith Fernando qué son las maquetas de paz, a qué le llamamos fuerza de paz en esta nueva mirada con la que el gobierno nacional aborda los actuales procesos de diálogo con los actores armados y legales de las diversas violencias que se presentan en el país, muchas de ellas en los territorios, a la luz de los reveses que han tenido los procesos anteriores y sus maneras de verlo y atenderlo. Antes de cederle la palabra, les voy a hacer una breve presentación de nuestros dos dialogantes. Oti Patiño, actual consejero comisionado de Paz, miembro cofundador del M19, oriundo del municipio de Buga Valle, es constituyente de 1991 en representación del movimiento político ADM19, profesional en estudios políticos, resolución de conflictos, análisis y gestión de políticas públicas de la Universidad del Valle, investigador, docente, universitario, experto en procesos de paz, reincorporación y convivencia, ha dedicado más de 35 años a la construcción de paz en Colombia. Tiene una amplia experiencia académica y profesional, también incluye colaboraciones en diversos medios de comunicación, fue columnista del Tiempo, coordinador de consejo editorial del noticiero televisivo AMPM, ha escrito varios libros, solo por nombrar dos de ellos, Guerras Inútiles, y el más reciente es Historia Privada de la Violencia. Lalith Fernando es un líder juvenil, comunicador y productor audiovisual, ganador de premios transformadores de la región otorgado por la RAP Pacífico y Red Étnica Cali 2022, co-creador de la red comunicativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Guapí, actual vicepresidente de la Plataforma Municipal de Juventudes de Guapí Cauca, facilitador de la Escuela de Liderazgo Afrojuvenil para la Paz, apoyado por la FD, actualmente periodista digital de la cadena de televisión Deutsche Welle. Así pues, estos son nuestros dos dialogantes para que sepamos qué es las maquetas de paz, qué es la fuerza de paz y cuál es esta nueva mirada que tiene el gobierno actual en esos procesos. Les quiero recordar que tenemos unas tarjetas y unos esferos, si ustedes quieren hacer preguntas sobre la temática que nos trata hoy, se las vamos a nuestros compañeros logísticos, las van a recoger 10 minutos antes de que se acabe el conversatorio. No vamos a recibirlas más para poderlas recoger y finalmente entrar a hacer las preguntas al consejero comisionado sobre esto que hablamos hoy. Entonces, sin más preámbulos, Lalith, consejero. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero, ¿cómo está usted, consejero? Muy bien, pero tienes que acercarte más a él. Ok, bueno, aquí tocó ya. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno. Una pregunta tanto para usted como para ellos. ¿Qué tal les ha llevado el qué tal están sufriendo el calor de Cali? Yo sé que usted es vallecaucano, pero imagino que por allá por Bogotá tanto tiempo se le hace olvidarle el calor que da por acá, ¿no? ¿Ha sudado mucho? Bastante, sobre todo por la mañana, extrañamente, porque por la tarde ya estoy aclimatado. Eso se acostumbra. ¿Y ustedes qué tal el calor? ¿Todo bien, duro, mal? Bueno, la idea es conversar, vamos a hablar, vamos a charlar un poco sobre qué es esto, qué son eso que se le conoce como las maquetas de paz, y que usted, yo la verdad es que no lo entendí demasiado bien, así que necesito que usted me explique y les explique a todos ellos y ellas y a las personas que nos están mirando a través de la transmisión en vivo en redes sociales, ¿qué son las maquetas de paz? ¿Cómo se come eso, sí? ¿Para qué es eso? A ver, ¿qué son las maquetas de paz? El nombre maqueta, digamos, tiene origen más, digamos, tiene un mal origen, ¿no? Un tema mal originario es cuando alguien no hacía nada y le decían maqueta. Usted es una maqueta, pero ese no es el caso. Ya el otro nombre tiene que ver con los proyectos arquitectónicos. Yo estudié algunos 2 o 3 años de arquitectura, ya no me acuerdo. Eso fue hace mucho tiempo y entonces lo más cercano a una realidad es una maqueta, que tampoco es muy justo llamarlo así lo que hemos propuesto que se haga. No hemos encontrado otro nombre porque
Lo que se pretende con lo que llamamos maqueta de paz es construir realidades en pequeño que tengan una capacidad de ser mostradas. No, no son, tampoco me gusta la palabra laboratorio porque es como un experimento y la maqueta no es un experimento. Es trabajar sobre una realidad contundente que tenga posibilidad de expansión y que tenga posibilidad de trascendencia, es decir, que perdure en el tiempo. Entonces, en lugar de hacer grandes planes, grandes promesas, porque un plan es una promesa, en lugar de hacer eso, que construyamos realidades en pequeños donde haya la posibilidad de concurrencia de la gente que está allí, incluyendo los armados que influyen sobre un territorio donde se construye una maqueta. Creo que es muy importante esa concurrencia, donde concurran desde luego las comunidades, que son las mayores beneficiarias de lo que se haga a través de una maqueta, donde sea fácil que concurra también el Estado departamental, el Estado, los gobiernos locales y las autoridades étnicas y desde luego el gobierno nacional. Es decir, esa concurrencia, si se logra, genera una potencia enorme, porque es distinto cuando ya se establecen planes mucho más grandes, en regiones más grandes, que haya la posibilidad de que pues, se puedan coordinar las cosas. Creo que el ejemplo más claro de lo que estamos haciendo como maqueta es lo que estamos haciendo, allá está Carlos Erazo, allá lo alcanzó a ver medio escondido, en la región de Abades, en Nariño, donde ahí estamos trabajando con 3 municipios y la idea es que expandan luego a 10 municipios. En esos 3 municipios está haciendo una experiencia, no un experimento de concurrencia para solucionar las necesidades básicas que hagan que la posibilidad de transformar esos municipios sea rápida, sea muy rápida. Entonces, la maqueta es algo muy rápido, concurrencia, son Hacer palabras que claves, y también confianza. Es decir, que como los procesos de paz están mediados porque la gente ya no cree, ah, están en un proceso de paz, yo no creo en que el Estado cumpla, yo no creo en que tal actor le jale a la paz. En fin, digamos, lo que prima a veces en los procesos de paz es una gran desconfianza. La maqueta trata de, en muy poco tiempo, establecer unas líneas de confianza de todo mundo, de que sí se puede y se puede hacer rápidamente. Ok, ahorita entiendo un poco más. ¿Ustedes entienden un poco más también? Poquito. Pero venga, ahorita nos contó que un ejemplo de las mejores de lo que están haciendo es una que tienen en Nariño. Yo entendí que por ahí por Nariño también tienen otra, ¿cierto? Pero eso, cuéntenos qué están haciendo ahorita, ¿sí? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo de avanzados vamos? ¿En qué lugares estamos? ¿Y qué nos queda? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Pues lo curioso es que en Nariño empezamos a hablar con un frente que se desprendió del ELN, que se llama Comuneros. Después ellos ya hoy no son del ELN, ellos se llaman Comuneros del Sur. Pero después cuando empezamos a hablar de las transformaciones allá, nos cambiaron la película la población. Entonces ya no se trata de una negociación entre el Estado y el grupo armado. En este caso el grupo armado era Comunero, sino que nos armaron algo que era como circular, donde cabía todo el mundo, cabían las víctimas, cabían las autoridades étnicas, cabían los alcaldes, cabían toda la población que estaba, digamos, de tal manera que la estructura misma fue un cambio fundamental en la maqueta. No es una negociación entre armados y Estado, sino es una concurrencia de mucha gente. Entonces nos cambiaron la película. Entonces la manera como funciona es de circular y en el centro, curiosamente, metieron los productos de la naturaleza. Es decir, la naturaleza ahí está metida en la maqueta, que es un elemento muy importante aquí en la COP16. Estamos todos girando alrededor de la vida. Y eso también es un elemento fundamental para entender lo que es una maqueta, ¿no? Estamos anticipándonos a la COP16, ¿no? ¿O no?
Carlos, ¿ah? ¿Sí? Total, total, dice Carlos. Bueno, y pero como tenemos que ordenarnos un poco, se crearon un grupo de trabajo. ¿Cuántos grupos de trabajo se crearon allá? 14 grupos, ¿a través de cuántos ejes? Tres ejes, 14 grupos. Entonces, ya digamos en eso hay un ordenamiento. Un grupo tiene que ver con la transformación territorial, otro grupo tiene que ver con la transición de los armados a constituirse en fuerza civil. Otro grupo, ¿qué? Tiene que ver con el tres ejes. El primero es el de desescalamiento de las violencias. Son acciones humanitarias. Allí hay cinco grupos. El segundo eje es transformación territorial. Allí están la maqueta, lo que está explicando el consejero en este momento, pero ahí también están las transformaciones de las economías ilegales, tanto cultivos de coca como la explotación legal del oro. Y el tercer eje es la transición, es el tránsito del grupo armado a la vida ciudadana. Allí hay cinco grupos. Y como necesitamos andar muy rápido, todo esto funciona simultáneamente. No es como en los procesos normales que se han hecho de que primero entonces hacemos un punto, lo chuleamos, luego cuando pasamos ese punto pasamos a otro. No, aquí todo es al mismo tiempo. Y además porque sabemos que la posibilidad de que sean simultáneos es lo que hace que se articulen entre sí los distintos elementos. Es decir, uno de los problemas que tuvieron los acuerdos 2016 es que por un lado estaban los PEDET, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, y por otro lado está la reincorporación de los excombatientes, donde ellos estaban en unos sitios que llaman los ETCR. Entonces, hubo una y otro, por otro lado los PENIS, por otro lado el tema de reforma agraria, es decir, todo de alguna manera separado. Acá lo que toca es la concurrencia de todo y la integralidad de todo. Allí es donde se construye la paz total. La paz total no es que cubra todo el territorio nacional, sino de que lo que se haga, en lo que se haga esté todo. Todo, digamos, todo lo que hay, incluyendo, como decía antes, la naturaleza. Ok, me encanta que finalice ahorita con, porque de verdad, pareciera que no estamos en la COP. Yo perdón por mi introducción de no mencionar a la COP16, y es muy importante que hablemos de naturaleza, porque ahorita también entendemos que la COP está girando mucho en cuanto a la paz con la naturaleza, ¿no? Por eso precisamente es importante que estemos aquí hablando de esto, porque para el final, ¿cómo obtendremos paz con la naturaleza si las comunidades están constantemente en contextos de conflicto? Pero ahorita, entendiendo también que es un proceso que busca hacer que se lleve muchos procesos simultáneos a la vez, ¿cómo ustedes deciden dónde hacer una maqueta? ¿Sí? ¿Cómo surge eso? Eso es algo que surge por las propias comunidades. Yo, por ejemplo, me voy a Guapi, en el Pacífico Caucano, me reúno con líderes de Timbiquí y López de Micay y decido proponerlo. ¿Cómo hago yo? ¿O ustedes deciden en qué territorio se va a implementar? Bueno, ahí digamos, hay varios factores. Por un lado, desde luego, está la voluntad de las comunidades. También el compromiso de los actores que tienen, actores armados que tienen influencia ahí, porque cuando falta voluntad de los actores armados y por el contrario, el actor armado se mantiene ahí como una especie de veedor armado para ver si el Estado cumple, eso no sirve como maqueta. Porque allí en ese caso lo que hacemos es fortalecer al actor armado y dejar que el actor armado termine extorsionando a los contratistas que van a hacer las transformaciones o a las comunidades en las cuales se está haciendo la transformación. De tal manera que allí eso no nos sirve ahí. Y menos si el actor armado, digamos, sabotea e impide que allí se desarrollen esas transformaciones territoriales o no tiene una voluntad de transitar hacia la constitución de una fuerza civil, porque muchos de estos actores armados tienen capacidad de convertirse sin armas en líderes sociales. De hecho, algunos de ellos tienen un liderazgo y un ejercicio político y social importante. La verdadera prueba de fuego para saber si de verdad una persona de estas o un grupo de estos tiene un liderazgo es
quites el arma a ver en qué queda. Porque si se quitó el arma y no quedó en nada, no era un líder social, ni era un líder político. Entonces la posibilidad de transitar hacia un liderazgo también tiene que ver con eso. Y desde luego tiene que ver con la gestión que podamos hacer nosotros para que el Estado Nacional y también los gobiernos locales, territoriales, puedan también ahí concurrir ahí. Bueno, también en muchos sectores las comunidades étnicas fundamentalmente son las que en Colombia han sufrido más los embates del conflicto armado porque son las regiones y las poblaciones más abandonadas del conflicto. El presidente Petro pues ha caracterizado esta situación como un estado también de abandono y exclusión de muchos sectores por efecto del racismo, del clasismo que en muchas regiones hay. El Pacífico es una región abandonada, curiosamente, y él lo ha dicho y lo ha repetido muchas veces, mientras en otros países, el Pacífico de estos otros países son regiones pujantes, en Colombia no deja de ser una región atrasada, teniendo todas las posibilidades e incluso a veces mucho más que en los otros países, de tal manera que toda la fuerza, toda la belleza y toda la potencialidad que tiene el Pacífico hace parte de las posibilidades que hay en la transformación del territorio. Esa es, digamos, parte de él. Entonces, voluntad de las comunidades, voluntad también de los actores armados, concurrencia de las autoridades y desde luego también de otros actores si hay presencia de empresarios privados, también sean empresas colectivas o empresas privadas, igualmente también es muy importante, digamos, esa concurrencia, es decir, desatar un proceso de concurrencia y también la conciencia de la velocidad, que es muy importante. La maqueta es hacer las cosas también rapidito, no es esperar a que llegue el próximo mes, el próximo año para hacer las cosas, sino vamos a cambiar las cosas de ya. Entonces, ese tema del tiempo, porque la gente está pidiendo, oiga, acaben esta vaina de la guerra y de toda la conflictividad armada ya. Y esa exigencia es, digamos, el principio básico de que anima a las maquetas. Digamos, no es para esperar a que hagamos unos grandes planes, grandes acuerdos que luego pueden volverlo el próximo gobierno, lo pueda volver trizas, porque los papeles se pueden volver trizas, pero la realidad es muy difícil que se puedan echar para atrás, es construir realidades dinámicas. Ok, me encanta. Pero cuéntenos, ¿cómo les ha ido teniendo en cuenta que pues esto requiere un montón de voluntades de un montón de actores, ¿no? Necesitamos estar de acuerdo un montón de sectores, un montón de grupos para que se pueda llevar a cabo esta maqueta. ¿Cómo les ha ido en los territorios en donde han estado? ¿Sí, cómo se ha visto? ¿La gente, los colombianos tenemos voluntad de paz o cómo va la cosa? ¿Se pelea pues mucho? Pues en algunas partes bien, como en Nariño, incluso allá el gobernador de Nariño pues ha sido un gran impulsor de esto. Pero en otras partes ha sido mucho más difícil. Por ejemplo, en la región del Bajo Calima y San Juan, pensamos en hacer la maqueta, hicimos un primer esfuerzo en una zona que se llama La Colonia, ahí trabajamos con las comunidades, un esfuerzo, pero ya para subir del San Juan hacia arriba, para llegar hacia Esmina, ya tuvimos una oposición del actor armado y de los actores armados que hay allí. El Clan del Golfo, que quiere dominar todo el Chocó, y el ELN, que cuando se habla de avanzar, declara paro armado, y bueno, mejor dicho, no ha habido una buena relación ahí con los actores armados. También la Fuerza Naval del Pacífico, nuestra Fuerza Naval del Pacífico, digamos, tampoco tiene una actitud muy comprensiva de lo que es el desarrollo territorial ahí. Entonces, los armados, incluyendo los armados estatales, no han todavía entendido de qué se trata este tema. Entonces, ahí nos falta mucho más trabajo, mucho mayor comprensión por parte de todos los actores armados que están ahí. Los del Clan del Golfo, para que cesen su proceso de expansión, el ELN, para que entienda
que eso puede ser benéfico para las comunidades, incluso si ellos se comprometen para ellos mismos, y la Fuerza Naval del Pacífico, para entender que la Fuerza Pública tiene que ser una fuerza de paz, no solamente allá, sino en todo el país. Y hay otro, pongo otro ejemplo, aprovechando que llegó Camilo González. Camilo, wow. Allá en la zona del Caquetá, en la zona amazónica, las principales discusiones las hemos tenido al interior del gobierno, que han sido discusiones muy ricas. Allá no se llama maquetas, ¿no? Pero hay cosas que evidentemente pueden constituirse en maquetas. Y cito un ejemplo. Los del MC de allá, o ahora se llama MB, ¿no? Que están bajo el mando de un señor Calarcá allá, construyeron una edificación que es una escuela o un colegio, y alrededor de eso una extensión importante con posibilidades agropecuarias, en fin. Eso en la práctica es como una maqueta. Sin embargo, ahí lo quisieron bautizar como la Escuela Gentil Duarte, y entonces a muchas fuerzas estatales, institucionales, no les gustó ese nombre porque, digamos, era reivindicar la memoria de un, para ellos un héroe, pero pues para la institucionalidad un enemigo. Y entonces allí hubo la primera disputa de cómo se llamaba ese proceso. Pero eso ha venido avanzando de una manera, después de muchas discusiones, ha ido avanzando de una manera muy interesante. Y digo discusiones porque las discusiones han sido más al interior del Estado. Discusiones de Camilo con Susana Muhammad. Conversaciones, ¿no? Conversaciones. Porque Susana, pues, es desde luego una gran lideresa ambiental, indudable. Ustedes la han visto aquí en este COP. Y están las organizaciones campesinas que han hecho colonizaciones en toda esta región, digamos, para alimentación de ellos mismos. Están los armados que han empujado muchas de estas colonizaciones y que están muy pegados, no son extraños a la población, porque quien piense que los armados en muchas zonas son como marcianos que llegaron ahí y que empezaron a manejar a la población, eso no es cierto. Surgieron de la misma población, hacen parte de ella, aunque también tienen su propia interpretación de la realidad. Y está la mesa de negociación que tiene que moverse con mucha agilidad entre las visiones que tienen distintos actores del gobierno nacional, los actores territoriales y los actores las visiones que puedan tener los propios armados. Entonces allí, Camilo, ¿por qué no cuenta un poquito sobre ese tema de las dificultades que ha tenido adelantar, digamos, todo ese proceso de transformación ahí? De hecho, que cuente las dificultades, no los logros. Sí, gracias, Oti. Bueno, lo primero es que nosotros sí le llamamos maqueta. Ah, sí. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que para proclamarlas como maqueta estamos esperando la plata. Que entendemos que la maqueta al mismo tiempo es un conjunto de iniciativas, de acción, de proyectos que están articulados por instituciones del Estado y que tienen un presupuesto asignado para ser ejecutado en un tiempo corto. Pues sí, muchas dificultades. ¿Por qué? Porque es que nos hemos encontrado en ese territorio, en el Yarí, como también en Solano y en la Macarena y en tantas partes, en territorios donde durante muchísimas décadas antes del acuerdo de paz estuvieron las FARC. Y ahora se presentó un proceso como de recomposición, pues que allí ha habido una situación de un paraestado guerrillero o miliciano. Y ese paraestado ha estado construyendo carreteras, ha estado construyendo escuelas, todo de forma bastante precaria, pero no solamente es una acción del actor armado, sino que pues, participan las juntas comunales, las comunidades. Es toda una situación bastante desconocida. Entonces hay muchas dificultades, las que dice Oti de cuáles han sido los dilemas de algunas instituciones. Bueno, vamos a meterle plata
para formalizar una escuela o un puente o un puesto de salud que fue construido con recursos, no sabe de dónde salieron, unos de las comunidades y otros de extorsión o quién sabe de qué otra actividad delictiva. Si esto no llega a un acuerdo de paz, entonces esa plata va a ir a fortalecer el actor armado y lo que estamos es preparando una guerra peor. Entonces hay esa prevención, que yo digo que es una prevención que tiene puntos de apoyo que no son tampoco pues, traídos de los cabellos. Y por el otro lado está la otra apuesta, es que la gente de estos territorios que ha estado esperando la paz, sí quiere que llegue la institucionalidad, quiere que llegue la paz, que lleguen las inversiones, y tienen necesidades que saben que su superación no van a lograrlas en lo que se ofrece ese orden armado. Entonces hay un juego ahí contradictorio, ¿no? Una apuesta que es la apuesta de una alianza de la institucionalidad con la base social, que eso marcha hacia la paz y que presiona al actor armado. Y los otros que dicen, no, esa es plata perdida, porque también hay muchas otras dificultades. Por ejemplo, pues muchos de esos territorios son territorios de sensibilidad ambiental. Pero que se presentó hace poco con cuando la autoridad decidió volar unos puentes. Se volaron 4 puentes pequeños, unos puentes con una operación que no produjo ningún tipo de afectación a la población en su integridad. Pero entonces, ¿qué se reveló? ¿Qué hace el Estado donde hay una gente que está haciendo vías, otros que están al lado de eso, que están buscando cómo apoderarse de tierras y hacer ganadería extensiva? ¿Se saca la gente del territorio? Si eso si es zona de reserva forestal o si es parque natural, eso, ¿cómo se logra una economía ambientalmente sustentable? ¿Cómo no se hace una acción con daño de que llevar la acción del Estado a favorecer economías que van a significar, por ejemplo, la destrucción de Chiribiquete? Es verdad, la ruta de destrucción de los parques son las vías. Detrás de una carreterita sale otra carreterota y después comienza la operación que llaman espina de pescado. Es que de la columna central comienzan a salir cantidades de iniciativas de colonización y detrás de los pequeños colonos llegan los grandes acaparadores. O delante de los pequeños colonos ya han estado los acaparadores. Entonces, yo podría mencionar otros dilemas que son todos muy complicados. Ahora, la gran apuesta ahí es la paz, ¿no? Y la idea de que son acciones que son de corto plazo, pero que tienen que estar acompañadas de acuerdos de paz de largo plazo. Acuerdos de corto plazo, si no forman parte de una dinámica hacia la paz, pues efectivamente se pueden revertir. Okay. Muchísimas gracias por la intervención. Consejero comisionado Oti, pero más allá de esas peleitas internas que puedan haber dentro de la institucionalidad. No son tan peleitas. Más allá, me encanta que hayan hablado de esos retos. ¿Cuáles son los retos a los que usted mira que se pueden enfrentar las maquetas, ¿sí? A un futuro, ¿sí? Como lo que decía de que un gobierno pueda simplemente romper el papel. ¿Cree que, y también qué se está haciendo para tratar de que las maquetas sobrevivan a cualquier cosa que pueda pasar en el futuro? No, hay muchos retos. Un reto que no haya comprensión de que la maqueta tiene que tener una capacidad de expansión y se quede simplemente como una isla solitaria donde pueda, digamos, quedarse como una burbuja bonita, y las burbujas uno sabe que son excesivamente frágiles, es decir, que no tenga capacidad de expansión. Lo segundo, por supuesto, que no tenga capacidad de trascendencia, es decir, que un próximo gobierno lo descuide y que le interese, voy a decir un ejemplo, solamente el desarrollo económico, pero que no sea un desarrollo sostenible, que no le interese la naturaleza, o que lo que piense es que la economía se basa únicamente en la gran economía de las grandes empresas, descuidando la economía popular, por ejemplo. Eso, digamos, son los riesgos, porque en la maqueta, digamos, tiene que tener como base también el desarrollo comunitario. Vuelvo otra vez a Nariño. Una de las posibilidades de tránsito, uno de los pilares fundamentales, es la creación de un
gran distrito agrominero. Pero si ese distrito agrominero solamente está para que lleguen las grandes empresas mineras, sin pensar en que haya un desarrollo popular de los pequeños mineros, pero también si ese desarrollo agrominero no cuida que la naturaleza, cuide la naturaleza y sigan explotaciones dañinas para la propia naturaleza a través de excavaciones que dañan la tierra o que dañan las aguas a través del mercurio, de la explotación con mercurio, pues no estamos haciendo una transformación sostenible. Entonces, todo ese tema del componente económico con una filosofía de desarrollo de economía popular y todo el componente también de que sea sostenible, de que sea amable con la naturaleza, tal como se ha definido acá en la COP, como la naturaleza no como un recurso, sino como un ser vivo, que es un poco el tema fundamental, porque al fin de cuentas todo esto tiene que ver es con la defensa de la vida, ¿no? En una alerta bastante grande que hay sobre la vida del planeta, si eso no está enmarcado dentro de todo este sentido de una economía más democrática, es decir, que le llegue a todos, que no esté enmarcada dentro de una economía sostenible, es decir, que respete la naturaleza, esos son los riesgos de las maquetas, que no estén acompañadas de una filosofía más clara. Entonces, vuelvo otra vez al comienzo. Distrito agrominero, sí, que permite, el oro no es ilegal, algunas explotaciones de oro son ilegales, puede ser en muy poco tiempo una economía que sirva para hacer una transición de la economía de la coca a la economía del oro. Porque de todas maneras ya está sucediendo, entre otras cosas, ya está ocurriendo eso. Pero ¿cómo se conduce ese proceso de transición de esa economía de la coca a la economía del oro? Ahí es donde hay una gran oportunidad, pero ahí es donde está la gestión del Estado y la gestión del gobierno para que esa transición sea benéfica para los pequeños productores, para la población en general y también, desde luego, para que sea una acción sin daño. Ok, de acuerdo. Entonces, muchos retos, pues. Y no le he mencionado a otros, ¿no? Eso, imagínense, todavía más difícil. Venga, yo por ahí estaba escuchando de una tal fuerza de paz, ¿sí? ¿Qué es eso de la fuerza de paz y cómo se relaciona aquí con las maquetas? Sí, cuando hablamos de que el potencial más grande y lo que lo hace irreversible es que todos estos procesos de transformación no dependan de los armados, no dependan solamente del Estado, sino que dependan de la gente. Y allí viene el otro problema que tiene que ver con algo que hemos llamado la territorialización de la paz. La paz se mueve en distintas escalas, desde la escala personal, escala familiar, escala vecinal y la escala territorial, las escalas de regiones, regionales, que incluye departamentos, y la escala nacional, e incluso una escala que es internacional, ¿no? Porque hoy sabemos que la conflictividad de las regiones, de los países, también puede influir sobre la paz, tanto regional como nacional. Nosotros hemos puesto el énfasis en que el tema sea territorial, y para que eso se vuelva irreversible, para que lo que se haga en este poquito tiempo que nos queda como gobierno, que puede ser mucho tiempo si lo aprovechamos cada minuto, cada hora, lo aprovechamos bien, puede constituirse esos procesos en algo donde simultáneamente con las transformaciones esté construyendo fuerza de paz. Que cada persona sienta que eso que se está haciendo no es de los armados, no es del Estado municipal o departamental y mucho menos nacional, sino que es de ellos. Allí eso es el tema de fuerza de paz. Y allí hemos querido, todavía estamos, que el papel de las mujeres sea muy importante. Las mujeres son indudablemente, y eso no es demagogia, es que las mujeres realmente pueden constituir la principal fuerza de paz. Los hombres somos
bastante irresponsables, aventureros, ¿no? En cambio, las mujeres tienen mucho el sentido, mucho más que nosotros, el sentido de la vida, de la protección y el desarrollo de la vida. Y si las mujeres no participan en los procesos, generalmente se convierten a veces en víctimas de esos procesos. Entonces, darle mucha fuerza a las mujeres es muy importante. En ellas ya está incorporado y muy incorporado el sentido de la vida. Y desde luego también en las paces familiares, también en las paces vecinales, en todas estas pequeñas escalas son muy importantes. A veces entre los hombres nos movemos dentro del mundo de las utopías, pero no de las realidades. La paz territorial, todo este tema de las maquetas, tiene que ver con el sentido de lo concreto. De lo concreto, de lo real, de lo que se puede tocar, de lo que puede la gente no imaginar y soñar, sino de lo que se puede hacer hoy, mañana, y no de los grandes utopías con que a veces nos movemos los seres humanos, especialmente los hombres. Entonces, las mujeres están muy atadas, muy ancladas, más bien diría, sobre la fuerza de lo real y de lo inmediato. Y ese sentido de lo inmediato, lo femenino, lo territorial, es muy importante. Y allí también juega otro elemento que también es muy importante, que es el tema de las comunidades indígenas. No voy a hacer pues tampoco una apología de las etnias, pero indudablemente la mayoría de las etnias no ven la naturaleza como algo ajeno, se sienten parte de la naturaleza. La civilización occidental hizo que los seres humanos nos sintiéramos por encima de la naturaleza, no parte de ella. Entonces, ese recobrar el sentido de ser parte de la naturaleza también nos genera unas posibilidades también de que esas comunidades que se sienten parte de la naturaleza apoyen toda o den toda su fuerza para que recobremos ese sentido original, ¿no? Creo que el pecado original es ese, ¿no? Cuando el hombre se desprendió de la naturaleza, ¿no? Bueno, pero no vamos a meter en discusiones religiosas. Venga. Entonces, la fuerza de paz es como resaltar esa fuerza que han tenido ciertas poblaciones, que las mujeres, yo también doy fe de que si usted se pone a ver las organizaciones sociales que buscan paz en Colombia, la mayoría están lideradas por mujeres, y lo digo por pura experiencia, también las comunidades étnicas que son una muestra de resiliencia. Ahorita, ¿qué me dice si escuchamos lo que nos tienen para decir, algunas preguntas y observaciones que nos tienen para decir nuestros invitados e invitadas, y que tal vez usted si quiere responda algunas de esas? No, ahí yo tengo bastantes socios aquí. Está Carlos, está Camilo, está Álvaro Jiménez, que está haciendo las aproximaciones ahí con una fuerza muy complicada, que es los señores del Clan del Golfo. Bueno, ahí tenemos varios respondedores. Yo creo que yo he hablado mucho ya. Perfecto. En ese orden de ideas, aunque hemos recibido muchas preguntas y pues, a ver, vamos a recibir estas. De todas maneras, hay en grandes categorías. Y acá hay una. Primero, decir un agradecimiento a los que nos están acompañando el día de hoy. Me decía un compañero, no, pero aquí también hay gente que viene del gobierno. Yo, compañero, las maquetas de paz tienen que ver con esa articulación interinstitucional, con la concurrencia que decimos en la Administración Pública, y para nosotros es súper importante tener aquí al jefe de gabinete del Ministerio de Minas y Energía, tener aquí a la asesora para los del Ministerio de Vivienda. Para nosotros es importante que el Ministerio de Cultura, Educación, ¿por qué? Porque esas maquetas que nos está hablando el consejero, los proyectos de los que hablamos en las maquetas son esas, el mejoramiento de la infraestructura de educación, el fortalecimiento de la participación de las comunidades, los centros de salud. Tiene que ver con la concurrencia de esos sectores, y les agradezco mucho porque están aquí hoy con nosotros, pero también porque se encuentra con nosotros, nos acompaña hoy la Embajada de Alemania, el delegado de la Embajada de Alemania, de Suiza, nos encuentra con nosotros
de altos estudios de la Embajada de Estados Unidos, el Instituto de Paz, perdón, y otras entidades con las que también nosotros necesitamos comenzar a hacer, y ya lo estamos haciendo de hecho, esa articulación, porque entre todos podemos sacar adelante esos proyectos de corto, mediano plazo, inmediatos, de las maquetas de paz en la transformación territorial. Bueno, ese era como mi aporte a esto, y nos están preguntando, consejero, ¿qué se tiene pensado dentro de la implementación de la maqueta para evitar que otros actores armados entren a ocupar los territorios que dejan quienes entregan las armas y hacen el proceso de paz? Carlos Erazo. Sí, ante todo, la maqueta debe de contar con la participación de la misma comunidad, que la comunidad misma se apropie de este proceso de transformación territorial. Pero la maqueta, en el caso de Nariño, en el proceso de paz territorial que estamos adelantando con Comuneros del Sur, no simplemente está el esfuerzo de transformación territorial a través de la maqueta, sino que simultáneamente se está trabajando en otros dos grandes esfuerzos, como le decía hace un rato, que es el desescalamiento de violencias, donde están acciones de denominado humanitario que en este momento están en desarrollo en el municipio de Samaniego y que muy próximamente se va a iniciar en el municipio de Mayama con la participación de la Brigada de Ingenieros de denominado humanitario del Ejército Nacional. También se inicia ahora el mes de noviembre, en base a un acuerdo suscrito con Comuneros, el proceso de búsqueda de personas desaparecidas en el marco de un conflicto que lleva más de 30 años allá en ese territorio. Pero, además de las acciones humanitarias, está otro de los grandes ejes, que es el de la transición, y del Frente Comuneros a la vida ciudadana plena y su conversión en un movimiento político y social de carácter regional. Uno de los esfuerzos de esta transformación territorial es el de la seguridad territorial de este proceso. ¿Cómo garantizar que estos espacios, una vez Comuneros del Sur haga dejación de armas, no sean ocupados por otro actor armado? Esa es una de las grandes preguntas de las mismas comunidades, ¿cierto? Ante todo, de las comunidades. Sectores de las mismas comunidades prefieren mantener el statu quo en este momento, porque ahí viven simultáneamente el manejo ilegal de la economía, de la coca y del oro, de la cual las mismas comunidades tienen como su forma de vida. Entonces, garantizar la seguridad de este territorio es central, es uno de los temas centrales en este proceso. Y ahí estamos adelantando conversaciones con el Ministerio de Defensa y con la Policía Nacional. Esto es una voluntad y una de las peticiones hechas por Comuneros del Sur. Ahí estamos en un diálogo con las comunidades en este proceso, porque no simplemente fuerza pública, no simplemente el Estado a través de la fuerza pública o a través de las acciones como la maqueta, lo que está explicando el consejero comisionado, sino también y ante todo las comunidades, a través de sus expresiones organizativas y en el caso de los resguardos indígenas, a través de las guardias indígenas. Este es un diálogo que se está iniciando allá, cómo configurar un diseño de seguridad que nos garantice que en corto tiempo estos territorios no vayan a ser ocupados por otros actores armados que están en el mismo territorio. Sobre esa pregunta, el tema de la seguridad que ha sido manejado como resultado de guerras donde se derrota, digamos, a un actor armado y el Estado momentáneamente, digamos, llega allá. Sin embargo, allí hay temas muy profundos, es el Estado llega o se construye desde abajo. Es un tema muy de fondo,
si se piensa que el Estado llega y simplemente llega, soluciona momentáneamente una situación, pero luego se va, indudablemente otros empiezan a sustituir al Estado en esos territorios. Entonces, no, en últimas, son estados transitorios donde no se construye Estado social de derecho. Aquí en Colombia tenemos una mentalidad, son yo no sé cuántos años de lucha contra insurgentes, donde las fuerzas militares, la fuerza pública en general, fue constituida como una fuerza contra insurgente, es decir, por una fuerza hecha para combatir la rebeldía armada. Y desde luego, si la fuerza pública no se constituye muy adentro desde su cabeza como una fuerza de paz, como una fuerza para defender los derechos y libertades de las personas, sino para combatir simplemente a los ilegales, independientemente cuál sea el origen de la ilegalidad, por supuesto, digamos, no vamos a construir, digamos, territorios de paz, no vamos a construir seguridad en esos territorios, porque entonces vamos a tener las noticias de que se dio de baja a tal cabecilla, se capturó a tal cabecilla, pero de todas maneras la realidad se mantiene ahí. Entonces, nosotros hemos planteado de que la fuerza pública está para apoyar la justicia, pero también ahí nos metemos en otra pregunta complicada. ¿Cómo se construye justicia en los territorios? Es llevando a un juez que queda abandonado por allá, el cual no tiene ningún apoyo ni social ni institucional, entonces queda a merced, vuelve otra vez a quedar a merced de los actores armados sin que realmente represente, digamos, una fuerza de la justicia real. Hemos puesto muchos ejemplos. Alguien en esos territorios donde prima la economía ilegal lo tumba, un ciudadano lo tumba a otro ciudadano que también está en economía ilegal y por supuesto no va a ir a la fiscalía a denunciar que lo tumbaron, ¿no? Simplemente va donde el actor armado dice, vea, este señor me tumbó. Y como el Estado allá es la fuerza ilegal, ¿no? Entonces solucionan este problema y quien ejerce la justicia es ese actor. Entonces, ¿cómo se construye justicia en un tiempo que no es de un momento para otro? No es hacer un decreto y ya, y quedó instalada la justicia. No es llevar un juez e instalarlo allá en el territorio. Es ver cómo las instituciones de justicia, fiscalía, jueces, digamos, se van amoldando a las realidades territoriales, de tal manera que se construya justicia y también que desde luego la fuerza pública esté al servicio de la justicia y esté al servicio de la seguridad territorial. Pero eso significa un cambio en el chip para que esa posibilidad de que una vez haya esas transiciones realmente haya la posibilidad de que otros actores ilegales, si no se cambian esas condiciones, no lleguen a sustituir a los que ya salieron o a los que se desarmaron o los que hicieron la paz en esos territorios. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos articular el trabajo que ya viene realizando la Iglesia Católica mediante la Pastoral Nacional y los pastorales sociales locales en la construcción de paz territorial con el trabajo que hace la Oficina del Consejero Comisionado en las maquetas de paz? ¿Nadie me ayuda? ¿No? Ahí está Camilo González, ayudar, el obispo. El arzobispo Camilo. Allá en el Cauca eso es… Sí, no, solamente con un ejemplo, ¿no? En San Vicente del Caguán se viene trabajando en… Pues ahí se instaló una comisión interinstitucional y comunitaria con delegados también de diferentes entidades y ahí concurre la diócesis a través de la Ciudadela de Paz. Hay todo un complejo de San Juan Bosco que venía funcionando. Entonces, pastoral social y la diócesis están muy involucrados. Incluso las sesiones que hemos hecho allá de encuentro, de diálogo social con comunidades, con la mesa, con el Estado Mayor y demás, se han hecho en los espacios de que nos ofrece Pastoral Social. Y además participa como acompañante para el mecanismo de verificación de cese al fuego
participa también la conferencia episcopal. Es decir, que tenemos una relación no solamente con la pastoral, sino con el conjunto de la conferencia. Tienen gran convocatoria, unas confianzas ciertas con las comunidades. Y yo debo resaltar también la presencia de pastores, de comunidades cristianas de diferente denominación. Y lo más simpático e importante es que en el territorio profundo, esa zona donde solamente ha estado el actor armado y no ha llegado mucho del Estado, hay muchas más iglesias cristianas que pastoral social. En ese territorio, seguramente en otras zonas es al revés, pero quiere decir que cumplen un papel muy importante para articular a las comunidades, para servir de puente, para generar confianza. Muy, muy importante el trabajo con pastoral y con las iglesias. Vale, muchas gracias. Esta es una pregunta que habla: en el Pacífico, la minería y la pobreza energética. En el Pacífico, la minería y la pobreza energética es una problemática permanente. ¿Cómo se articulan las maquetas de paz a la transición energética justa y la minería para la vida? Aquí tenemos a nada más y nada menos que a nuestro representante, es el jefe de gabinete del Ministerio de Minas y Energía, y nos va a dar esta respuesta en la perspectiva de lo que trabajamos de manera conjunta. Gracias, comisionado. Buenos días para todas, para todos. Pues creo que ya lo mencionaba, la minería en principio es una de las dificultades que tenemos en todo el Pacífico, pero creemos también que a su vez es una oportunidad, como lo estabas mencionando. En ese sentido, y a partir de las maquetas de paz propuestas por el comisionado, por la consejería, el Ministerio de Minas y Energía ha planteado un espejo que le llamamos Distritos Mineros para la Paz. Esos distritos mineros están pensados para construir con las comunidades y con los mineros y mineras que hoy son considerados ilegales, procesos de formalización y de planificación en el territorio que articulen justamente la actividad productiva. Una de las grandes dificultades que hay en los territorios y que ha generado conflictividad es el proceso extractivo, el modelo de productividad y el modelo económico que ha excluido grandes sectores de las comunidades. En todo el Pacífico y casi en todo el país se entregaron títulos mineros a diestra y siniestra, ¿sí? Y no precisamente a las comunidades. Y las comunidades tuvieron que ejercer la minería, muchos, minería ancestral, minería artesanal, perseguidos por la fuerza pública porque en el código minero y en la entrega de títulos quedaron excluidos. Lo que pretendemos con el proceso de minería para la vida es corregir esa desigualdad y construir con los mineros artesanales y ancestrales y quienes se han mudado a la minería en esos territorios, procesos de formalización y planificación para que ingresen a la legalidad. Creemos que este proceso de maquetas de paz y en el caso de la minería no puede repetir el grave problema de la coca, que su ilegalización es la que permite y reproduce esa economía ilícita y los grandes volúmenes de ganancia. Entonces nosotros lo que queremos es formalizar y legalizar y sumar otros asuntos en el territorio que no son minería, pero que son energéticos. La transición energética justa necesita que cerremos las brechas energéticas, sobre todo en el Pacífico y en las zonas donde hoy están las conflictividades, en el Caquetá, etcétera. No hay energía y la energía termina siendo un eje central para el confort y el bienestar comunitario y para el cierre de brechas y el mejoramiento de la educación, de la salud y de otros aspectos fundamentales de la vida. Y ahí también nosotros queremos construir como Ministerio de Minas y Energía, concurrir, confluir con las maquetas de paz para lograr cerrar esas brechas energéticas con las comunidades energéticas. Nosotros queremos entregarle a las comunidades la autogestión de la energía, no trasladarles el problema de las tarifas, no trasladarles el problema, otros problemas que están asociados hoy al sistema eléctrico tan desigual que tenemos. Entonces,
además de la formalización y la planificación minera, queremos construir comunidades energéticas que administren la energía de su comunidad y se conviertan en empresas comunitarias de energía, que es otra idea de economía popular. Finalmente, quisiera decir que estos procesos están asociados también a la construcción de alternativas productivas que empiecen a mudar a incluso a mineros y mineras que no eran, que su vocación no es minera, sino agrícola u otra vocación, que tengan alternativas para mudar su actividad productiva y que pensemos en la transformación del territorio por fuera de la idea del extractivismo y que pensemos la productividad y que estos territorios se desarrollen desde otra perspectiva. Eso, comisionado, y muchas gracias. Vale, muchas gracias. Sí, quisiera que Álvaro nos contara un poco, él está haciendo todavía una exploración de confianza con los del Clan del Golfo y hace poco hubo un paro minero que afortunadamente ya se solucionó parcialmente, pero en el cual intervino mucho el ministro de Minas y desde luego también en conversaciones con alguna gente del Clan del Golfo, pues hubo una experiencia que muestra el fenómeno de articulación entre mineros, incluso mineros pequeños, actores ilegales y desde luego el Ministerio de Minas. Álvaro, yo creo que es bueno que cuentes sobre eso. Bueno, gracias, Oti. Y un saludo a todos y a todas. Básicamente lo que tenemos en, no solamente en la región del Pacífico, sino en muchas regiones del país, es un proceso de explotación minera en una condición de ilegalidad que podemos determinar a partir de la normatividad, pero es una realidad existente en muchas regiones del país, esa explotación minera, cada vez degradando más el ambiente y específicamente en el caso del Bajo Cauca y del Nordeste Antioqueño, el nivel de confrontación armada que hemos visto en los últimos meses está asociado a esa dinámica económica, específicamente de la explotación del oro y el control de las explotaciones que se vienen haciendo tanto en el Bajo Cauca como en el Nordeste de Antioquia y en el sur de Bolívar. El rol del grupo armado, llámese ELN, llámese FARC en otros momentos, llámese hoy Clan del Golfo, ha sido el de siempre, controlar el territorio y tener un dominio sobre la economía ilegal y al mismo tiempo controlar la vida de la población. Por eso el ejercicio de las maquetas es tan importante en el sentido de que es entregarle poder a las comunidades y buscar que la transición del grupo armado a una condición de, dentro del marco del Estado de Derecho signifique la transición de ese grupo para que ese poder ilegal que ejerce sobre la vida de las comunidades se traslade a las organizaciones comunitarias y sociales. Ese es el objetivo fundamental. Si no, la paz no va a ser posible y con ello tampoco va a ser posible preservar la biodiversidad, porque sin paz es imposible, o con la persistencia de esos grupos armados es imposible garantizar la presencia activa de los organismos y de las voluntades que quieren preservar el ambiente en la región. El paro minero empezó como un rumor hace 10, 12 días, y empezó a crecer la idea de que era un paro minero apoyado por los grupos armados. Incluso alrededor de gobierno se encendieron varias alarmas y en la interlocución con el Clan del Golfo negaron su participación. Discuten con claridad que en esas regiones, tanto en el sur de Córdoba como en el Bajo de Cauca, como en el Bajo Cauca antioqueño, donde su presencia es muy importante, ellos tienen articulación con los grupos de trabajadores de la minería que consideramos ilegal o ilegalizada, ¿sí? Pero que, digamos, había unas conversaciones con el Ministerio de Minas que se venían desarrollando, había habido unos acuerdos de las comunidades y esas comunidades expresaban que ante el incumplimiento avanzaban en la decisión del paro. Por fortuna anoche logró pararse
esa decisión del paro se superó con la presencia de Andrés Camacho, el ministro de Minas en el Bajo Cauca. Se actuó rápidamente y por fortuna en este momento tanto el ELN como el Clan del Golfo no son impulsores de esa iniciativa de paro. Pero nosotros no podemos desconocer ni perder de vista que llámese Nariño, llámese Chocó, llámese Bajo Cauca, llámese Sur de Bolívar, donde hay minas, hay actores armados ilegales ejerciendo control poblacional y control del territorio. Y que si no superamos el rol, el papel y la actividad del grupo armado en esas regiones, vamos a seguir teniendo problemas de explotaciones ilegales de yacimientos con una afectación profunda sobre la biodiversidad. Hoy el tema de paz, construcción de paz y biodiversidad, preservación de la naturaleza, están tan juntos como hablar de paz y de seguridad. Creo que por eso la ocasión de esta COP nos brinda la oportunidad para desatar nuevos liderazgos, como lo que estamos viendo con la participación tuya aquí liderando el proceso al lado de Oti, pero también de llamar la atención sobre la importancia y la significación que tiene que podamos sumar construcción de paz y preservación de la vida y de la naturaleza. Yo no sé si eso era lo que estaban esperando, pero fue lo que salió. Consejero, que quiere más que le pique en caña. Consejero, ya para terminar, ¿qué invitación dejamos a las personas que también nos están escuchando y nos están siguiendo por todas nuestras redes y por streaming al respecto de estas maquetas de paz? Me preguntaban ahora que en cuántas regiones estamos, en cuántas maquetas hay, y alrededor, tenemos en este momento alrededor de 8 o 10, pero las maquetas son flexibles, van cambiando, ya lo que ha explicado el consejero, no son estáticas. Y consejero, ¿cuáles son ese mensaje para todos aquellos y aquellas que nos están escuchando? Bueno, ya hay algunos elementos que se están planteando aquí, la comprensión de que las maquetas es que fundamentalmente radican en la posibilidad de que sean las comunidades, los ciudadanos, lo que constituyan la verdadera fuerza de paz, porque los gobiernos pasan, pero queda la gente con sus problemas, pero también con su fuerza. Y allí donde hay fuerza de paz, la fuerza de paz, digamos, se puede convertir en una fuerza invencible, sea la naturaleza del gobierno que llegue. Eso es como un elemento fundamental. A la comunidad internacional les pedimos, digamos, además de cooperación, apoyo, comprensión de los procesos que se libran acá, de lo territorial. Nosotros les decimos, claro, digamos, generalmente las naciones entienden con las naciones, pero hoy le toca a las naciones entender los territorios, y creo que en eso ya ha habido un adelanto importante de los países, de entender que en Colombia la diversidad territorial lo obliga a mirar nuestra diversidad territorial. Y ese es un tema muy importante para entender que la nación, nuestra nación colombiana, se constituye o se construye a partir de los desarrollos territoriales. Por supuesto, es muy importante los procesos nacionales, pero a veces los procesos nacionales a veces van después de los desarrollos territoriales. A veces pensamos desde nuestro centralismo muy profundo que tenemos en el país, centralismo pues que fue creado desde la Constitución del 86, hablo de 1886, y que no ha podido ser totalmente superado. Pero de todas maneras, esa descentralización tiene que ver con el tema de la democratización. Si en los territorios, porque también en los territorios o en las regiones hay élites que centralizan también. Entonces, en una región puede haber centralización y la gente que habita en los territorios también puede ser excluida. A veces con más fuerza que desde Bogotá, a veces las élites
regionales pueden excluir más a la gente, y entonces no basta hacer pactos regionales sin entender que los pactos regionales, sin que haya una inclusión de la gente, de las comunidades, se convierten también en una repetición de lo nacional, pactos de élites y no acuerdos con los territorios. Entonces, y desde luego también porque no queremos en ese tema de maquetas que se han ido señalando, y es que los actores armados estén encubiertos o actúen a través de las organizaciones sociales, que den la cara, que no se conviertan simplemente en veedores armados, que den la cara y que digan si estamos dispuestos a participar en la transformación, y eso es muy importante, la transformación territorial, y en transitar con las comunidades hacia la construcción del Estado Social de Derecho. Si los actores armados no participan en ello, pues empezamos a construir regiones, como puede pasar en Arauca, por ejemplo, donde en la práctica el actor armado allá cohabita y cogobierna con los actores civiles, generalmente a través de pactos corruptos. Entonces, y eso no es bueno, eso no construye un Estado Social de Derecho sólido. Creemos que el actor armado debe dar la cara, no simplemente, digamos, influir sobre las comunidades que hay allá, sino también empezar, digamos, a transitar ellos mismos en estos procesos, a dar la cara, a poner todo el esfuerzo para que ello pueda transcurrir con toda la transparencia del caso. Entonces, estos elementos son los que nos dan una alerta, porque en esto de lo pequeño está todo. Por eso, en esto de lo pequeño es donde podemos hablar de la paz total. Estamos y están todos allí dando la cara, mostrando sus verdaderos intereses, perfiles, sueños, de tal manera que en esta paz total, la paz total se construye en lo pequeño, es decir, no despreciar lo pequeño. Y desde luego también el compromiso de lo internacional también está allí. El compromiso de lo internacional es también el compromiso con lo territorial y también con estos elementos pequeños que a veces incluso pueden requerir menos ayudas económicas, pero de todas maneras mayor comprensión que se vislumbra o que se puede materializar a través de apoyos de orden técnico, a través de compartir experiencias que se han dado en otros países que también son muy importantes. Ese acompañamiento técnico, conceptual, social también es muy importante. Hoy en Colombia, trascender a la transformación de muchas economías requiere, ejemplo, comprensión de los Estados Unidos. En este momento, Estados Unidos está en un proceso electoral bastante incierto, no se sabe quién va a ganar, pero de todas maneras, más allá de quién gane, si los Estados Unidos no entienden las realidades nuestras acá, difícilmente temas como la transición de las economías de la coca hacia economías legales se puede dar. Si simplemente se mira todo este tema de la economía cocalera como un tema policial, como una guerra contra las drogas, y no se mira como un gran problema socioeconómico, entonces difícilmente vamos a poder hacer una transición eficaz, efectiva, porque ya sabemos que la política de Estados Unidos en este sentido ha sido una política errática que desafortunadamente ha sido copiada o ha sido hecha por fuera. El Plan Colombia fue hecho en Estados Unidos y traducido aquí en Colombia, ¿no? Digamos, y creo que, yo no sé si fue bien traducido o mal traducido, pero fue hecho por allá. De tal manera que nosotros tenemos que pensar por nosotros mismos y esperar, como decía García Márquez en su discurso cuando recibió el premio Nobel, lo principal apoyo que esperamos de la comunidad internacional es que nos entiendan, que nos comprendan, que entiendan que somos otras realidades y que no somos una copia de sus realidades. Vale, Lalif, y entonces, después de este diálogo
No, ¿cómo quedó el nivel de comprensión? Después de este diálogo entendidísimo, yo creo que las maquetas de paz son en una palabra se podría resumir como cooperación, porque requiere de que un montón de personas, un montón de gente diferente, incluso dentro de esos grupos de personas hay discrepancias, estén de acuerdo, y además de que busca abarcar, es un pequeño paso para esa necesaria y aclamada y mencionada por muchos colombianos paz total, ¿no? Entonces yo creo que la invitación es a quienes están viendo que se empiecen a interesar por entender lo que son las maquetas de paz, hagan parte de ellas en sus territorios, la gente de los territorios que está viendo, y ustedes que están aquí también abracen este proceso. Yo quiero pedirles un aplauso muy, muy grande para el consejero comisionado y para todo el proceso, para todo el equipo de la Consejería de Paz, porque también algo muy chévere es que si ustedes vieron, no, yo cuando me dijeron, era un conversatorio, yo pensé que era un panel con más gente, y luego cuando me dijeron que era solo con él, yo dije, ay, solo él va a hablar, pero ya luego vimos que aunque no subieron acá, se requirió de que un montón de personas dijeran muchas cosas y que pues también de esa forma se descentraliza el quién toma las decisiones y que es un proceso democrático. Entonces, un aplauso otra vez para todo el equipo de la Consejería de Paz de Colombia. Muchísimas gracias, Lalith, consejero, por este espacio y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Dos avisos antes de irnos, afuera los espera un pequeño refrigerio, por favor, lo podemos tomar. Y lo segundo, tenemos un QR para poder, por favor, valorar este espacio que nos sirve mucho la retroalimentación. Muchísimas gracias y lo esperamos en la agenda que seguimos teniendo aquí en la Casa Pacífico. Buenas tardes a todos. Pacífica, tú en la Casa Pacífica. Hola. Sí, tú, que estás del otro lado de la pantalla. Soy Camila. Y yo, Jorge, y nos alegra que estés aquí, en nuestra Casa Pacífica. Hoy que nos visitas, queremos aprovechar para contarte qué son las maquetas de paz. ¿Y por qué son tan importantes para la transformación territorial de aquellas regiones de Colombia que por años han sufrido la violencia armada? Pero, ¿y qué son las maquetas de paz? Quiero contarte que son un instrumento de planeación territorial para hacer realidad proyectos de transformación territorial que atiendan las necesidades de las comunidades, territorializando así la política de paz total y los acuerdos de las mesas de negociación convalidadas por las comunidades de cada uno de los territorios afectados. Con estas maquetas de paz se busca generar cambios en corto, mediano y largo plazo con acciones coordinadas desde la Consejería Comisionada de Paz con la participación de todas las instancias del Gobierno Nacional. Para pasar de esto a esto. Bueno, pero ¿y en qué lugares de Colombia ya son una realidad las maquetas de paz? Actualmente hemos materializado acciones de maquetas de paz en territorios como Bajo Calima, aquí en el Valle del Cauca, y el municipio del Litoral de San Juan, en la Buenaventura Rural. La región de Abades, en Nariño, de la que hacen parte 10 municipios. En Tumaco, también en Nariño, la cual reúne 8 municipios, incluyendo aquellos que conforman el Triángulo del Telembí. A estas se suman maquetas en territorios como el Catatumbo, el norte de Santander, además de las regiones del Yarí, el sur del Meta y Antioquia, entre otras. Bueno, pero ¿y qué hemos hecho en estos territorios? Tienes que saber que allí estamos adelantando acciones para fortalecer proyectos productivos y de turismo. Transformar las economías ilegalizadas, garantizar la conectividad digital y la conectividad fluvial y terrestre. También hemos implementado acciones para mejorar la infraestructura para la salud y la educación, que es primordial para la paz. Y muchas, muchas más que no alcanzamos a contarte hoy, pero te estaremos mostrando en nuestras redes sociales. Acciones que tienen como principal objetivo el transformar en perspectiva de paz la realidad de las comunidades, la vida de la gente de a pie que vive allí en los territorios afectados por el conflicto armado y que hoy son la fuerza de paz que impulsa el cambio. Gracias por estar aquí, en esta Casa Pacífica, y permitirnos contarte sobre nuestras maquetas de paz. Sigue el recorrido para conocer otros proyectos de transformación y paz como este. Y ese relato que tienes justo allí, que está imperdible. Chao y hasta la próxima.